Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News. En esta ocasión vamos a hablar de la película de La Maldición del Bosque o The Hole in the Ground. Esta película es una cinta irlandesa la cual nos va a contar la historia de una familia que se muda a un pequeño pueblo en Irlanda, en donde van a estar viviendo al lado de un bosque, y en este bosque se encuentra un agujero bastante extraño, bastante peculiar, y cosas muy misteriosas ocurren en este lugar. Puntos buenos que tiene la cinta es la manera en la cual van a ir manejando el suspense de la misma, debido al hecho de que saben cómo manejar las diferentes atmósferas de la cinta, y esto es algo que te va a ir envolviendo lentamente hasta adentrarte en este mundo de fantasía y terror que nos van a presentar en esta cinta. En este pequeño pueblo han ocurrido cosas bastante peculiares. Hay un ente, un fantasma, un demonio, hay un algo que puede tomar la personalidad y la apariencia de ciertas personas, y nadie cree en eso, nadie cree en estas cosas hasta que es demasiado tarde como para creerlo. Lo malo de esta cinta es que tratan de mantener un mundo bastante realista, bastante creepy, con mucho suspense, y esto lo logran durante toda la película, pero al final mandan todo al sacrosanto carajo para empezar a caer en clichés muy pero muy baratos que terminan por arruinar esta película. Y esto al final del día te deja un sabor muy pero muy agridulce, porque es como si tuvieras en un restaurante de lujo y estás disfrutando de una comida completamente exquisita, estás disfrutando de algo completamente delicioso, el mejor platillo que has probado en mucho tiempo, y de repente al final en el postre aparece una cucaracha. Esto te arruina por completo la experiencia maravillosa que habías tenido viendo esta cinta, por la sencilla razón de que todo lo que construyeron fuera de clichés, fuera de convencionalismos, lo mandan al carajo para volverse una absurda película de terror más. Es por eso que si tuviera que darle a esta película una calificación, le doy un muy buen merecido 4 sobre 10, porque tratan de crear un mundo bastante aterrador con atmósferas realmente espeluznantes, llenas de suspense, y que al final del día esto se vuelve en un mal chiste de una gran película que pudo haber sido. No me queda más que agradecerte por haber visto este video. Yo soy Alri, te invito a suscribirte para más contenido cada semana, y de igual manera te invito a escuchar nuestro podcast semanal en donde hablamos de películas, cómics, animes, mangas, series y toda la cultura nerd que tanto nos encanta. De igual manera te invito a visitar nuestra tienda en Kishink, en donde podrás encontrar varias cosillas nerd. Yo soy Alri, nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.